es efectivo. Una tanda por Mitre. Ya estuvo Federico Mulas. Estuvo Fernando Pacini, Santiago del Estero. Empató, señor Racing. Aquí estamos 0-0 entre River y la T. Y pegadito se viene José Gabriel Carvajal. Se viene Néstor Climati. Juega Banfield, juega Boca. El fútbol en la radio más escuchada en la Argentina. El fútbol en Radio Mitre. Tandy, venimos. Super Mitre Deportivo. Banco Ciudad presenta Rapsodia Bohemia Sinfónico, un espectáculo de Ángel Mahler y Luis Pascual. Todos los éxitos de la banda en un show impactante. Teatro Coliseo. Entradas en venta por sistema Ticketek. 10 únicas funciones a partir del 12 de septiembre. Rapsodia Bohemia Sinfónico, un show que recordarás toda tu vida. Mostaza se disfruta con N de Natura, porque un toque y... ¡No! ¡Fue de más de lo bueno! Mostaza Natura, justo como te gusta. Probala. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Desde los escenarios más importantes de Broadway y de Londres, llega al Maipo la multipremiada obra éxito en el mundo, El curioso incidente del perro a medianoche. Lo mejor del teatro internacional, ahora en Buenos Aires y producida por The Stage Company. El curioso incidente del perro a medianoche. Teatro Maipo. Platea Net. Los mejores locales, Spotline. La mejor atención, Spotline. El adhesivo de los productos Mapei es como este locutor. No se ve, pero está. Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica. ¿Necesitas girar dinero? Ahora hacelo con Transferí. Con Transferí podés girar dinero a cualquier lugar del país o del mundo y con la comisión más baja. Transferí, la nueva forma de girar dinero de manera segura, a donde vos quieras y en minutos. Encontranos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Cartasur, efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido y a tu medida. Mínimos requisitos, te lo llevas en el acto y lo usás para lo que quieras. Trae un amigo y llévate un regalo. 0800-999-1000. Conocé la membrana en pasta de Polacrin, 100% transitable, y olvídate de la humedad. No te vuelvas loco por el cambio climático. Usá Polacrin membrana en pasta y dormí tranquilo. ¿Tenés grietas en tu terraza? La solución es Polacrin sella grietas, súper elástico e impermeable. Tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores de Polacrin membrana: rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco. Encontralas en tu pinturería amiga. Expulsá a la lluvia de tu casa con Polacrin frentes y ganale por goleada. Decile chau a la humedad con Polacrin fibrado. Como podemos ver, acá tenemos entrega, fuerza, versatilidad, resistencia y agilidad. Pero ¿de cuál de los dos equipos estás hablando? De ninguno. Estoy hablando de los camiones Delivery. Descubrí la generación de camiones Volkswagen Delivery. Más livianos, con mayor tecnología e innovación para la ciudad y tu negocio. Sale a encarar el partido con dos refuerzos que llegan directo del freezer. Sale la nueva Schneider roja. Sale la nueva Schneider negra. Salen más sabores. Schneider. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los días, la pureza que tu cuerpo necesita. Para cuidar tu salud y calmar tu sed. Albi Sports, todos los días bien. Todos los días bien. ¿Necesitas girar dinero? Ahora hacelo con Transferí. Con Transferí podés girar dinero a cualquier lugar del país o del mundo y con la comisión más baja. Transferí, la nueva forma de girar dinero de manera segura, a donde vos quieras y en minutos. Encontranos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transferí, estamos cerca para que llegues lejos. Super Mitre Deportivo. Aquí el Estadio Monumental, 7 menos cuarto de la tarde en la República Argentina. Se está mojando mucho el campo de juego, un campo de juego que está inmaculado, ¿no? Hace tiempo ya
ha mejorado mucho el estado del campo de juego del Estadio Monumental. ¡No! Tuvimos un partido acorde del campo de juego, me parece. Lo comenta este 0-0 de River frente a Talleres de Córdoba por Mitre. El señor Gustavo Lomba, le dicen. ¡Gustavo Lombardi! Se ha encontrado River esta tarde con un rival inesperado, un rival que no se ha sentido para nada incómodo a ese ritmo que a este Gallardo, a este equipo de Gallardo de este semestre especialmente, le gusta jugar y que tanto molesta a sus rivales. Ese ritmo alto, esa presión intensa, ese vértigo. Bueno, Talleres, lejos de molestarse, se subió a ese ritmo, a esa velocidad de juego, y se sintió más cómodo. Y esa es la bronca de Gallardo. Esa es la bronca con la que se fue Gallardo en el entretiempo. Porque allí estaba el secreto de Gallardo últimamente y de este River. Molestar con el ritmo de juego. Hacer la diferencia con la jerarquía de sus individualidades después. Bueno, hoy River en este primer tiempo por lo menos no ha podido hacer ni una cosa ni la otra. Ni lo ha molestado a Talleres por la velocidad de juego. Ni han aparecido sus individualidades. Los que han aparecido han sido los Fragapane, han sido los Pochettinos, especialmente Tomás Pochettino, Bustos como centro delantero y Jonathan Menéndez como acompañante de Bustos, los cuatro que juegan en la ofensiva de Talleres. Presionaron bien, recuperaron, jugaron a un toque y lo atacaron a River, y lo atacaron con sentido, lo atacaron convencidos que lo podían lastimar en el Monumental, sí, y al equipo de Gallardo. Es cierto que le faltó ese último toque, esa última definición para romper este 0-0, para lastimarlo a Armani. Lo hicieron revolcar en un par de oportunidades Armani, que ha respondido de la mejor manera en estos primeros 45 minutos. Pero se ha sentido incómodo River. El que se ha sentido hoy incómodo por lo menos estos 45 minutos ha sido River, que se ha equivocado mucho por errores propios y por la presión de Talleres en la salida. Y yo creo que esto que Enzo Pérez haya jugado mucho más adelante de lo que lo hace habitualmente y que haya sido Suculini el que muchas veces tiene que tomar la responsabilidad de salir, ha sido también un factor determinante. Suculini no está llamado a que su principal objetivo sea el primer pase. Suculini está para recuperar. Y hoy, ese trabajo que viene hace Enzo Pérez, lo tuvo que hacer Pinola, lo tuvo que hacer Pablo Díaz, que debutaba hoy. Angileri no estuvo fino para salir por el costado, por el otro lado estaba jugando Elías López en sus primeros partidos. Entonces River ya no salió cómodo desde el comienzo. Y después no aparecieron con claridad hasta el final. Carrascal no ha aparecido con claridad, ni Prato ni Escoco. O cuando ha aparecido uno, el otro no se ha enganchado. No han sido complementarios en estos primeros 45 minutos. Algo de Ferreira, pero no mucho. Muy abierto a la derecha, muy jugando sobre la banda Ferreira. Entonces River ha sido, se ha sentido incómodo desde el comienzo hasta el final. Y si bien atacado, porque River aún así puede atacar, fueron pocos los remates al arco. Un tiro libre de Coco muy elevado, un remate débil y controlado de Carrascal. La más clara de River fue un centro de Ferreira, una pelota detenida. Un centro de Ferreira de la derecha, una palomita de Paulo Díaz muy buena que salió muy al centro. Y que Herrera, Germán Herrera, el arquero de Talleres, controló bien y pudo despejar. Pero no tuvo mucho más. Las sensaciones de peligro en este primer tiempo llegaron del lado de Talleres, porque River, jugando bien o jugando mal, River te ataca. Y te ataca con los defensores, y te ataca con los laterales. Y Medina, el técnico de Talleres, esto lo sabía y ha practicado con sus dirigidos. Y lo ha atacado allí, a las espaldas de sus laterales. Y por allí ha generado alguna sensación de riesgo. Por ahora 0-0 en este primer tiempo. Por ahora el partido a un nivel alto. La pregunta es si River va a poder imponerse, va a poder mantener ese nivel, si va a poder hacer aparecer a sus individualidades y si Talleres puede mantener este nivel de juego. Si es así, River va a terminar la tarde complicado, va a tener con mucho trabajo y ojalá el partido lo merece con goles. Señores, lo comentó por Mitre, este empate en cero de River y Talleres de Córdoba, el señor Gustavo. ¡Gustavo Lombardi! River y Talleres lentamente para los segundos 45 minutos. Los suplentes de River, Beto, son
Mirá que probé muchas gaseosas en mi vida, ¿eh? Pero a Seco Pomelo no la cambio por nada en el mundo. Si elegís sabor, elegís Seco. ¿Los suplentes de River Beto los tenés a mano? Ahora sí, Lux, Gallardo, Martínez Cuarta, Palacio, Roleiser, Borré y Julián Álvarez. Bien, señor, ¿los suplentes de Talleres? Caralta, Paparelli, Godoy, Navarro, Pallero, Baloyes y Dairo Moreno. Me pasó hace poco, estaba en el exterior para relatar un partido y por eso... Que me apuro en organizar el viaje, no calculé bien el efectivo que necesitaba y qué pasó, me quedé sin guita. ¿Cómo lo solucioné? Muy fácil. Llamé a mi casa, me enviaron el efectivo desde un local de cobro express por transfer y el nuevo servicio de remesas y en un minuto lo estaba retirando en un local muy cercano a Metel. ¿Sabes por qué? Porque Transfer es una empresa nacional que te permite hacer giros de dinero a cualquier parte del país o del mundo. Ya cuenta con 350.000 ubicaciones en más de 180 países. Eso hace que tus remesas de dinero lleguen de forma simple y segura. Y por eso te lo recomiendo. Envía tu dinero con Transfer. Estamos en los locales Cobro Express y Megatone de todo el país. Transfer, estamos cerca para que llegues lejos. Bien, señores, cambios en River, ¿no? Los mismos 11. ¿Y en cambios en Talleres? Ninguno. Señores, arranca el segundo tiempo. Pelotazo largo por el sector derecho buscando al Pollito Ferreira. Salta, pero no llega. Primera pelota en 3 segundos que se va al lateral. Costado izquierdo. Corresponde la salida para Talleres con el partido en el arranque. El segundo tiempo 0-0. Carta sobre efectivo más rápido y más fácil. Tenemos un préstamo rápido de tu medida. Mínimos requisitos. 0800-999000. Mismo antídoto. Está utilizando Talleres para complicar a River. Pelota larga y profunda para que vaya por el medio. Menéndez tiene que salir Armani. La puerta larga, Armani se queda con la pelota. Y con la mano sale jugando con Angeleri. Angeleri al costado izquierdo. Entregando la pelota para Carrascal. Carrascal atrás para Pinola. Paradito. Gallardo no parado. Beto ya arrancó el segundo tiempo. Sí, señor. De pie y dando indicaciones ya. No se sentó nunca el técnico de Talleres, ¿no? No, nunca. Muy inquieto, da indicaciones. Y las indicaciones no son solo para los titulares. Le marcan lo que tienen que hacer a los suplentes también. Claro, este es un cacique. El toro está sentado, todo sentado. ¿No? El cacique suele estar parado, el toro siempre suele estar sentado. La pelota, ¿usted sabía eso, Javito? No, lo sabía. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Cultura general, usted nada, ¿no? Naranjo en flor, como el tango. En dos sentidos, un hombre de River, ¿quién? Está en el piso. Se pone de pie lentamente. Lateral para Talleres, por el costado izquierdo. Elías López. Es Elías López, sí señor. Lateral para Talleres de Córdoba. Por el costado izquierdo, frente al banco suplente de Gallardo. 0-0. Con Ibuten, que el dolor pasa y vos la pasás mejor. En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como Lubrimota, no hay otro. ¿Usted lo conoce a toro sentado, Mariano? Sí, señor, por supuesto. ¿Usted fuma? ¿A toro sentado lo conoce? Sí, querido. Toro sentado y acá tenemos cacique parado. Lateral por el costado izquierdo. Mirá para lo que da el partido, ¿no? Tan aburrido. Y tan lento el arranque el segundo que nos da tiempo para hablar de esta pavada, ¿no? Bueno, van 2 minutos. Dos minutos. Hay alguna leve modificación en el lado de Gallardo, ¿no? Que no le gustó nada el primer tiempo. Lo mete a Ferreira más cerrado, más de enganche, más detrás. Y entre los dos delanteros, eleva a Elías Gómez a jugar ese lugar que antes Ferreira tenía casi como un volante por la derecha. Y lo retrasa un poquito a Enzo Pérez. A ver si así puede cambiarle la historia en el segundo tiempo. Se nos sabe, sí. Tema con las medias de Facundo Medina, está con uno menos Talleres. Bien, ¿qué le pasó? La media de Tito Calor. Tenía una media abajo y el árbitro le dijo que no podía jugar con dos, tiene que tener una, así que se puso cinta. La pelota viene por el medio para que juegue y domine para el costado derecho con la pelota dominada Fraga Pane se adelanta, entrega el balón por el costado derecho para Méndez, manamando con Pinola, la tiene el 27 Menéndez ahora, atrás se entrega para Cuba se fuera, abrió el balón para Fraga Pane, la picó Fraga Pane, pelota larga para Méndez, en el mano a mano con Pinola, cierra el capitán de River, va hasta el fondo Pinola evitando el córner, la termina mandando afuera el lateral, se le nota en la actividad, me parece a Pinola Lomba, ¿no? Sí, y también se ha notado el debut de Paulo Díaz, que no ha estado del todo rápido. Pelota para Menéndez afuera, va al fondo, centro, segundo palo de cabeza y la termina salvando en el área chica, creo que fue Pablo Díaz. De cabeza apareció por el segundo palo, solo Bustos le pica el piso. Y el chileno Paulo Díaz salvó a River Lomba. Ahí está, hay una diferencia de velocidad. Los delanteros son mucho más rápidos que Paulo Díaz y que Pinola hoy. Y los superan, les desbordan y les ganan las espaldas como recién.
Viene el córner para Talleres, esquina Soria. En cada gira, en cada shopping, Sportla y todo para vivir el deporte. Tiro libre atrás, pelota contra el área, ahora buscando la cuba, salta Pablo Díaz, devuelve de cabeza, la mente lo atraviesa adentro. Venía saliendo todo Talleres, se quedó Armani en el área chica con la pelota. Ser líder es ser original y diferente. Calzado Ombú, seguridad más confort. Nuestro líder a dos vías, Calzado Ombú, celeste y blanca. Distribuidor mayorista de librería y juguetería para Entre Ríos. www.tiendacelesteyblanca.com. En Santiago del Estero, los de Colión y los de Codete empataron 0-0 con Mulos y con Pacini en primer turno. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Benita San Juan. Aquí en el Monumental perdió la pelota en Sopérez y sale la contra dentro para que vaya por el centro de la cancha, no llega Bustos. Buen pase de Pochettino, profundo entre los centrales. Apareció por el medio tratando de romper el delantero de Talleres, salió Armani, se quedó con la pelota. Sigue siendo, no sé si mejor, Gustavo, pero por ahí más claro Talleres que River. Sí, le da la posibilidad a River de salir, pero después lo presiona, le complica la salida hasta el mismísimo de esos Pérez, que perdió esa pelota. Y después sale rápido, diagonales, sabiendo de la velocidad de sus delanteros. Se invirtieron los roles hoy, ¿no? Talleres fue River, River es Talleres. Sí, 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 por primera vez que un equipo le juega de igual a igual y lo lastima a River con las armas que ha lastimado. La pelota la tiene Méndez, Méndez, Cuba para Fragapane, la cambió de frente con Pifio, pero le salió el pase igual para Díaz. Díaz va por el medio, entrega para Méndez, Méndez para Díaz, otra vez sale por el costado izquierdo, abriendo la cancha, se queda corto, devuelve Díaz López afuera por el costado, campo de River, sector izquierdo, lateral para la T 0-0. Los jugadores están entrenadísimos, uno no los va a entrenar, pero se nota que pusieron todo como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Ya estará en el estadio Florencio Sola, en la casa de Banfield, allí juega el local con Boca, lo relata José Gabriel Carvajal y Néstor Clivati. Ya estaré en contacto y estaré con Sosa para empezar a confirmar alineaciones. Juega De Rossi, ¿no? Eso es un hecho, Mariano. Sí, señor, confirmado. De Rossi titular hoy en el estadio de Banfield. Se viene Tenaglia, ganó la cuerda, quedó sentido Cubas. Ahí va a haber un hombre molestado, creo que es Colini, va hasta el fondo, Tenaglia, centro, se cruza Pinoli, manda la pelota al córner. Y lo de esquina para Talleres. En cada esquina, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Por ahí el árbitro le muestra la tarjeta amarilla. Creo que a Zuculini cobró Cobro Express y sacó la tarjeta al árbitro. Vos también sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobro Express. Zuculini, Beto. Sí, el segundo. Qué patadón le metió Cubas, Viene el córner contra el largo de River, salta Plato, devuelve Prato. Después complementa el Pollo Ferreira. Le queda la pelota para el centro a Mende. Uy, qué mal salió Talleres y la contra para goles. La contra de River para gol. Si no se vio Ferreira, gol. Si no se vio Ferreira, gol. Y perdió Ferreira porque no la hizo bien. Ferreira demoró una eternidad dar el pase que Rascal por izquierda pedía. Si la hacía bien Ferreira, era gol. Un morfón Ferreira en esta lupa. También hubo muy buen trabajo de Talleres en combinación, porque el defensor nunca le permitió el pase claro a Carrascal, lo obligó a seguir con la pelota y después Cubas se la extirpó desde atrás. Se equivocó Carrascal, se la dieron a Menéndez, por el medio recupera la pelota y se viene River. Lo viene, la tiene Conco, flojito partido de Conco también y Prato, de ambos, para Zuculini. Zuculini afuera, entregó la pelota para Enzo Pérez, se viene Enzo Pérez que no va a poder estar en Paraguay, pelota afuera, gran pase para Alía López, va hasta el fondo. Se le terminó la cancha, lo terminó consiguiendo un córner porque rebotó la pelota Facundo Medina, dice línea, de aquel sector Maidana, esquina de River. En cada gira, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. A los tumbos de prolijo y sin claridad se llega River en 7 en el segundo tiempo, ¿no? Sí, ahí está Elías López, que jugó de lateral claro en el primer tiempo y ahora se adelanta unos metros. El córner del Pollo, arco del Río, de cabeza la peinaba del primer palo, pero no le podía dar de cero Pinola. Salió la pelota por el otro costado del área y se viene la contra de Talleres. Largo pelotazo por el medio que bien rompió y contra tres se viene Menéndez. Menéndez se frenó, hizo la pausa y en el mano a mano termina perdiendo, le mete el cuerpo. Y qué bien salió en el fondo Angeleri en esta. Metió el pelotazo largo para Prato, tiene que salir Herrera. Con el pie fuera por el costado, lateral del ataque para River. Pues el propio Angeleri. Bueno, todo lo bien que hizo Angeleri en la jugada anterior lo hizo mal en este lateral. Ganó la pelota por el medio. La tiene Pochettino, Pochettino para Menéndez, Menéndez para Pochettino, le ganó Pinola, se le tiró encima Pinola, no hay falta, le queda el balón a Angeleri, salida de River. Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística, necesitas Integralpack. Cuando usas Integralpack, estás en todo el país y llegas a las principales ciudades en 24 horas. Integralpack, soluciones logísticas en movimiento. Todavía sin precisión de ninguno de los dos lados, pero se vuelve a armar en estos 8 minutos un partido de ida y vuelta. La pelota por el medio, la venía a buscar, intentaba, pero no podía. Díaz Méndez quedó contra el arquero, mano a mano con el arquero, está el primero, viene, voy afuera.
lo pisó de un pie al otro en el mano a mano, cortaba Pinola, no podía, hermano, y salió desesperado. Le quedó la pelota de un pie al otro en una baldosa, Bustos. La pisó, los hizo pasar de largos y con el pie zurdo le empujó al lado del palo. Lo mal parado que quedó River, lo descompensado el buen pase de Pochettino, la pisado de Bustos para la definición al lado del palo, de milagro se salvó River. La más clara, creo, de Talleres, ¿eh? Sí, y era un golazo, sí, sí se daba, porque se tira abajo, sale lejos, Paulo Díaz la recupera, pero hay algo que ha hecho muy bien Talleres, es jugar de primera. Y Pochettino, cuando viene el rechazo de Paulo Díaz, de primera, a la espalda del lugar donde estaba Paulo Díaz, para Bustos, que va de pie a pie, lanzado a mucha velocidad, por eso no tuvo precisión, los termina haciendo chocar a Pinola y Armani, con el arco vacío la tiró afuera. Por mientras, señores, estamos 0-0 River y Talleres aquí en el Estadio Monumental. ¡Qué gran jugada! Hacemos también una gran jugada y mandando camino a los servicios oficiales de Volkswagen. Flor de jugada, regalá flores y blandas, finas hojas perfumadas y bellas. Cooperativa de Floricultores. Ya se viene, señores, por Mitre. Banfield y Boca, Boca Banfield con Carvajal y con Climati. En cada gira, en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. La carita de Gallardo de pocos amigos, Beto, ¿no? Sí, para nada conforme el entrenador millonario, me parece que está pensando en quién es el que va a entrar cuando salga Carrascal, que la verdad no le la tocó esta noche. ¿Ya probaste Biofruit? Es un jugo diferente a todos. Biofruit, una nueva opción natural. Zigzag, sistema de seguridad. 5239-0065. Zigzag, la libertad de sentirse seguro. Ahí me ratifica, Beto, una información que veníamos manejando en la previa y que también vos lo contaste. Hacía mucho tiempo que los borrachos del tablón no venían aquí al Monumental por esta prohibición de varios de ellos. Por el derecho de admisión, hoy vuelven los borrachos del tablón después de mucho tiempo, ¿no, Beto? Sí, por eso te hice mención en el primer tiempo de aquella bandera que hace muchísimo largo tiempo que no se veía en el Monumental. Bueno. Tiene todo que ver con lo que hablamos en la previa, bueno, Gaby. Atentos a lo que pueda llegar a pasar martes o miércoles aquí en el Monumental. Ojalá que no sea nada, pero los organismos de seguridad van a tener que estar bastante atentos, ¿eh? Porque por lo menos hay una amenaza de estos delincuentes a que algo pase en el Monumental. En Villa Ballester, Romántico, John Vázquez, representando Villar, Bristol y Filestone, 50 años al servicio del automóvil. Aristóbulo del Valle, 4734, teléfono 4847-1692. 0-0, River y Talleres. Levanta el público de River, sí. En la anterior fue amonestado Paulo Díaz, el chileno, el tercero en River. Perfecto, ¿en Talleres tenemos alguno, Javito? Ninguno. En la casa o en el coche, en el taller o en la moto, como en Lubrimota, no hay otro. Expulsar la lluvia de tu casa con Bonacrim frente y ganar por goleada. Se termina de armar este segundo tiempo. Un cuarto de hora ya llevamos. El partido 0-0. Mejor Talleres que River. Más claro, más concreto a la hora de saber qué es lo que hace el conjunto de Medina, ¿no, Gustavo? Sí, totalmente, totalmente. Le cuesta muchísimo en un partido incomodísimo, le ha planteado Talleres hoy. La pelota la tiene Bustos, Bustos por el medio. Se perdió un gol increíble, Bustos. La dejó para Méndez, Méndez atrás para Cubas. Cubas al costado izquierdo. Quiere ganar la cuerda y no consigue finalmente. Por el costado izquierdo, el hombre de Talleres mata al fondo, centro, Pinola, revuelve de cabeza. Queda la media luna, la saca Carrascal. Carrascal para Prato, llega primero Comar. Comar le pega de punta para arriba. La pelota se va a perder por el costado. Sí, señor, de cuatro lateral para el millonario. Sí, elegí sabor, elegí Jesús AC, Corona, cambia por el lado del mundo. Un lugar donde la cultura de gente para la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Benita San Juan. El próximo domingo, por el fútbol argentino, por la Superliga, en este escenario, Boca River, River Boca, el clásico de los clásicos del fútbol argentino por Mitre, con una transmisión acorde de lo que te da Radio Mitre. Estaremos en todos lados, en cada lugar, no solo del Monumental, sino también de las adyacencias donde concentran los equipos, porque se va a vivir el primer River Boca, Boca River, con Gallardo y Alfaro en los banquillos, ¿no, Mariano? Sí, señor, el primero después de la final de Madrid. La pelota de afuera. Cantarario Angeler y el turco adentro para Prato. Salta y gana Tenaglia. La deja por el medio para Cuba. Cubas a la derecha. Para que domine Fragapane. Muy retrasado Fragapane. Entrega para Méndez. Méndez sale. Decide cuatro. Anticipa a Zuculini. Uno de los amonestados. Pierde con Bustos. Falta. Le cobraron a Zuculini. No lo vi. De Bustos. Cobró con los tres pitanos al lado de la jugada. Tiro libre de River, campo de la T. Como experiencia, siempre está cerca tuyo. Angeler entregó para el Pocho Ferreira. El Pocho Ferreira perdió.
Messi, que perdió perdido en una posición para el juego de palabras, que no la encuentra bien parado, 10 pelotas para el medio, buen pase, Fragapane al medio, le queda la pelota a Pochettino, la puede después dominar por el medio Busta, pero recupera Pochettino, se viene para afuera buscando Díaz, Pochettino la mete adentro, se la manda y se cruza ante Pablo Díaz. No está River en la cancha, ¿eh? No está River en el partido, lo único bueno de River que no lo pierde, no más. Exactamente, no tiene fútbol en la mitad de la cancha River. Y hoy no tiene tampoco esa posibilidad de presionar al rival. Se viene Carrascal ahora, Carrascal le marca el pase a Alonso, Alonso en el área. Lo tiene Prato, Prato en el vértice, la cambió toda a la derecha, gran pase de Prato, segundo palo, poco no llega. La pelota se termina yendo por raya final. Creo que este después de mucho tiempo... Sí, con la llegada de Coco por el segundo palo, Enzo Pérez también soltándose, pero le falta fútbol a River. Lo que tiene River es nombres, peso. Si tiene alguna posibilidad, posiblemente lo condene el remate de este partido. Pero hasta ahora el que juega mejor es Talleres. Agosto, 0 kilómetros, Fiat Alamorelli, gran oportunidad con el plan nacional. Agosto, 0 kilómetros, en Alamorelli. Envía un mensaje, un SMS con la palabra Fiat al 2210. Bonificaciones de hasta 100 mil pesos. Poco más que el auto te lo regalan, ¿eh? Tomamos usado de todas las marcas al mejor precio. Mandó un SMS al 2210 con la palabra Fiat. Tener tu 0 kilómetro en Alamorelli es más fácil. 15 minutos, segundo tiempo, River y Talleres 0-0 por Mitre, señores. ¿Necesitas hacer envíos de paquetería, encomiendas o logística? ¿Necesitas Integral Pack? Soluciones logísticas en movimiento. ¿Qué hay de Gallardo, Beto? Siempre de pie, relojeando a los que los tienen cerca, los suplentes, que están haciendo los movimientos precompetitivos. ¿Qué hay del cacique Medina? Muy activo, aplaude a los jugadores y le pide más intensidad. Flor de jugada, regala flores y plantas, finos hojas, perfumadas y bellas cooperativas de floricultores. Te digo que este equipo no se lo ve jugar, en cualquier momento te sorprende porque la capacidad está con Mapei. Tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. Bueno, casi, casi que se empieza a vivir el clásico ya, jugar el clásico, Gustavo, ¿no? Sí, desde el comienzo, ahora de vuelta el recuerdo para ese partido que se viene, por lo menos el del fin de semana, y además sabiendo que posiblemente haya otro un par de semanas después. El próximo miércoles a las 6 de la tarde estaremos en la Bombonera, Boca frente a Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. La serie le gana Boca 3-0, y el jueves a las 18, pero en Asunción del Paraguay, Cerro en la Nueva Olla frente a River, la serie le gana el conjunto argentino por 2-0. ¡Qué gran jugada! Hacemos también una gran jugada y mandando camino a los servicios oficiales de Volkswagen. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider. Sale la nueva Schneider roja, Schneider negra, salen más sabores. Beto, pensando en el jueves, Héctor Cribati, estaremos así trabajando. ¿Te animás a darme una probable formación de River? Sí, por supuesto. Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Zuculini, Palacios de la Cruz, Suárez y Prato. O sea, Zuculini es el reemplazante de Enzo Pérez y a Prato lo metes adentro por Borré. Sí, señor. Teniendo en cuenta que Poncio no llega, por eso Zuculini por Enzo. La pelota por el medio la tiene Zuculini. Ya me vas a dar también un probable de River pensando en el partido el fin de semana que viene, domingo, que tendremos por Mitre entre Boca, River, River, Boca. La pelota por el medio la tiene Zuculini, 0-0 el juego. Por afuera el turco Angeleri, la tiene el lateral izquierdo en Codó Cruz. Se viene Angeleri, que entrega bien abierto para Carrascal. Este es el colombiano, mano a mano con Nahuel Tenaglia. Ataca River, 0-0 está el partido. El centro viene al área de cabeza. Le viene devolviendo Juan Cruz Comar, entregando la pelota a la mitad de la cancha. Ganó Menéndez. Se viene la contra para Talleres. Este Menéndez, Menéndez al medio. Buen pase para Bustos. La tiene Bustos, mal 10. Encara Bustos, mano a mano con Pinola. Le ganó, quedó con el arquero. La picó, es un golazo. Viene, lo trabaron. Viene el gol ahora. Golazo. ¡Gol! Agarrándose la cabeza, aquí se animó del medio, arrancó mano a mano con Pinola, le tiró la pelota por un lado y le ganó, quedó mano a mano con la marca, la picota fuera Armani, que se chocó con el defensor que cerraba, después le quedó la pelota otra vez a Bustos, siempre a él, cuando la pelota había rebotado en Paulo Díaz contra el palo, la pisó de un pie al otro y lo hizo pasar de largo, en el cierre desesperado
decíamos que los roles se invirtieron, que Talleres era River y que River era Talleres. Bueno, créame que el gol del pibe Fantasía Bustos es un gol a los River en el Monumental. Lo desquicia Gallardo, le desfigura la cara al muñeco. Talleres lo gana súper bien, súper lógico, dirían los redondos. Redondito para Talleres. 1-0. El pibe maravilla, Es bueno de verdad este Bustos. 1-0. Para nada una sorpresa. Este gol de Talleres se venía intuyendo en el aire, el gol de Talleres, porque cada vez se acercaba más, cada vez tenía mayor precisión Talleres. River nunca pudo solucionar lo propio, nunca pudo tener la pelota, nunca pudo tratarla bien, nunca pudo presionar de la manera que presiona el rival, y tampoco pudo solucionar lo de Talleres, que tan bien lo viene haciendo desde el comienzo del partido. Siempre muy solo Pochettino, que lo encontró también muy solo a Bustos, y después en el mano a mano la velocidad de Bustos se impuso, finalmente se impuso a la velocidad de Pinola. Se la tiró por un lado, la fue a buscar por el otro, y una gran definición del 10. Está ganando 1-0 Talleres, y me parece que Gallardo se calentó y se van a venir varios cambios, ¿no? Sí, se calentó de mucho el entrenador millonario, va a venir el primer cambio en cualquier momento. Julián Álvarez se va a venir para la cancha. Tenés grietas en tu terraza, las soluciones Bonacrin, sella grieta, super elástico, impermeable, tu terraza te pide un cambio. Elegí los colores de Bonacrin, membrana, rojo, ocre, verde, gris, negro y blanco, encontralas en tu pinturería amiga. Por mientras, señores, estamos, está ganando Talleres 1-0, está bien, es súper lógico, es que gane 1-0 Talleres, pelotazo largo a las espaldas ahora de Paulo Díaz, tiene que cerrar el defensor atrás para Armani, se queda corto, devuelve Armani con el pie. Termina tirando la mitad de la cancha, se recuperó Armani Beto. Sí, un golpe en el intercostal después del choque con Pablo Díaz. La pelota por el medio, la viene a buscar con la punta del botín Méndez, no llega, cierra Pinola. Pinola atrás para Armani. Armani con un pelotazo largo, lo busca arriba, Coco, se llevó la pelota, pica Prato. La tiene Coco, ataca River, buen retroceso. Y quita Tenaglia, Tenaglia de 4. Revienta ante la presión de Coco, gana Talleres 1-0. Celeste y Blanca, distribuidor mayorista de librería y juguetería para Entre Ríos, www.tiendacelesteyblanca.com. Por Radio Mitre, señores, estamos. Tato Aguilera está en el vestuario de Boca. Hola, Tato. Gaby, querido, qué placer saludarte. Atención, todo confirmado en Boca. Cambio de esquema y solo un jugador de los que actuaron contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito en altura de Ecuador se repite. Estoy hablando de Esteban Andrada. El 11 de Boca para visitar a Banfield tiene a Andrada, Buffarini. Los centrales van a hacer Gols junto a Alonso. Por izquierda, Fabra. De Rossi junto a Almendra. Y en la zona ofensiva, Hurtado, Reynoso, Obando y Soldano. Los 11 de Alfaro que empiezan el precompetitivo exactamente en 10 minutos. No se sintió cómodo, Gustavo. Cuando jugó De Rossi con Marcone, le pone Almendra para tener jugadores de distintas características y que el italiano se sienta más cómodo, ¿no? Sí, totalmente. Me parece mucho más complementario Almendra que Marcone para De Rossi. Ya se viene José Gabriel, ya se viene Clivati, ya se viene Banfield, ya se viene Boca. Hubo una modificación en River, Betín. Sí, señor, a la cancha el 9, Julián Álvarez, ya se fue Ferreira. Lojito, partido del pollito, pelota afuera para que la tenga Fragapane. Fragapane jugando de 4 bis, increíble, no lo vi jugar nunca en esa posición a Fragapane, Gustavo. No, pero la verdad que han hecho un trabajo maravilloso los jugadores de Talleres, a veces en sus posiciones naturales y a veces jugando en algún lugar para dar una mano a su compañero. Es Coco, Angeleri, Coco, toca atrás la pelota para Carrascal con el balón, tampoco ha tenido un buen partido, ha tapado los laterales, ¿no? Ya sea de los volantes y de la salida de los laterales precisamente, pero los costados le ha puesto una cerradura inviolable Talleres, ¿eh? No solo eso, sino que lo ha atacado por ese lugar. La pelota por afuera, en el ataque para River, el centro viene de Álvarez, el rebote atrás en Díaz, ganó eso Díaz, la pelota se va afuera por el costado, el último tocar, el jugador de Talleres, lateral para River, el ataque frente al banco suplente de Gallardo, gana la 1-0, pierde River. Gana sur, efectivo más rápido y más fácil, tenemos su préstamo rápido de tu medida, mínimos requisitos 0800-999000. Hay que buscar hace mucho tiempo, Mariano, una derrota de River aquí en el Monumental, la última Cruzeiro, creo. La última, claro, por Copa Libertadores. La pelota, Cruzeiro no, me parece que Gremio, dije cualquier dos. Claro, Gremio 1-0 en aquella semifinal, partido de ida. Natural al área, la viene a buscar por el medio, rompe, Geleri, centro atrás, está el empate, viene, Álvarez, lo taparon justo.
Álvarez lo taparon justo, el remate de afuera. Desviado Coco. Desviado Coco en la media luna. Bueno, después de hace mucho tiempo. Sacude la modurra River con este remate de Coco, la fuera del área. Entre Álvarez, Prato y Coco. Ahora quieren romper esta victoria de Talleres, Gustavo. Hizo bien la entrada de Julián Álvarez a River, renovó, cambió el aire. Ahora juega con tres delanteros, con mucha movilidad de Julián Álvarez. Queda Prato de número 9. Julián Álvarez por la derecha, Coco por la izquierda y tres mediocampistas. Vamos a ver si le alcanza a River para empatar este partido. Agosto, 0 kilómetros, Fiat, Ana Morelli, gran oportunidad con el Plan Nacional. Agosto, 0 kilómetros, envió un SMS con la palabra Fiat al 22210. Bonificaciones de hasta 100.000 pesos. Tomamos usado de todas las marcas. A mejor precio, manda un SMS al 22210 con la palabra Fiat. Tener tu 0 kilómetros en Ana Morelli es más fácil. Se viene una modificación en Talleres, Javier. Así es, deja la cancha el autor del gol, Nahuel Busto, que hizo su séptimo gol con la camiseta de Talleres. Y a la cancha con la 21, el hombre que vino de Banfield y juega su segundo partido con la camiseta de la T, Martín Pallero. ¡Qué golazo el de esta noche! El talento es algo que no se ve, se nota como Mapei. Tecnología que no se ve, pero está Mapei. Tecnología aplicada para la construcción. ¡Qué gran jugada! Hacemos también una gran jugada. Y mandando un camino a los servicios oficiales de Volkswagen. La cara, pero la cara de Gallardo, Beto. Hacía mucho tiempo que no lo veía así el técnico de River, ¿eh? Casi que desencajado el técnico millonario. Mariano, aquí me pasan un dato que después de la seguidilla aquella de tres derrotas consecutivas, creo que Unión y Defensa y Justicia aquí... Sí, en el arranque y Patronato. Claro, en el arranque del campeonato después de ganar la Copa Libertadores, River no perdía de local, ¿no? Sí, en realidad hay un partido más. Más acá River pierde contra Tigre, 3-2, última fecha del campeonato. Claro, ya con el campeonato terminado, tenés razón, me había olvidado. Lo ganaba River 2-1 y después lo pierde 3-2. Creo que algo así fue, Mariano, ¿no? Exactamente, sí, un partido que atajó Lux, que fue muy discutido por esa actuación. River lo ganaba con gol del Robert, de Robert Rojas. Después Tigre se puso 2-1, 2-2 River y lo ganó el equipo de Gorosito 3-2. Ese mismo día descendió el conjunto de Victoria. Hacía rato que no lo veíamos. La flojita River, Lomba, Sí, la verdad que nunca superado. Claro. Durante tanto tiempo por un rival. Esa es la palabra, no importa si jugar bien o mal, porque River tenía partidos malos, pero no lo superaban. No. Hoy, desde que arrancó el partido hasta ahora, River está siendo superado. Van 26 minutos, llevamos la mitad del segundo tiempo, primer tiempo y mitad del segundo tiempo, River es superado por Talleres, Gustavo. Sí, siempre se lo vio mejor parado el equipo de Córdoba. Javi. Sí. No pisa bien Carrascal. GPS Taller, la red de talleres lo acompaña donde viaje. gpstaller.com.ar. Todo lo que necesitas para tu hogar está en Tadir Interiores, Belgrano 2342, Avellaneda. Ya lo escuchamos a Tato Aguilera, vimos la formación de Boca, lo relata Carvajal, lo comenta Clivati, ya estaré con Sosa para que me dé los 11 de Crespo, la formación del taladro. Club Redondo es el único programa de beneficios que protege la salud de tu familia. Emergencias médicas sin cargo, médico domicilio y 50% de descuento en farmacias y odontología. Asociate hoy ingresando a clubredondo.com.ar y disfruta de estos y muchos beneficios más. Se viene Palacios, Beto, ¿no? Sí, por Carrascal seguramente. La pelota por afuera de Ángel Eri para Prato. Prato que no tuvo buen partido. Mano a mano en la marca con Juan Cruz Comarra. Tiene Prato, Prato debajo de la suela. Entrega para Ángel Eri y se va afuera. Ángel Eri terminó rebotando la pelota y con la fuerza que traía la pelota, el pase de Prato y la velocidad de Angeleri, que terminó rebotando afuera, saque de meta, en la salida que corresponde Herrera, gana Talleres 1-0 con Debusto. Ya probás de Biofrut, es un juego diferente a todos. Biofrut, una nueva opción natural, los jugadores están entrenadísimos, uno no los ve entrenar, pero se nota que pusieron todo como Mapei, tecnología que no se ve, pero está Mapei, tecnología aplicada para la construcción. ¿Te animás de River para el domingo, para el Boca River, River Boca? Sí, cuando quiera. Bueno, en un ratito nada más. Ah, y la previa de Boca River, River Boca, ¿en dónde? ¿En dónde? A ver, ahora te cuento porque se viene River, va con la falta. Alta y tarjeta, señores, para Comar. Amonestado Comar, cobró Express el árbitro. Cobro Express, siempre está cerca tuyo. Cobró Cobro Express y sacó la tarjeta. Vos también sacá tu tarjeta de débito y retirá dinero en Cobro Express. Comar, señor, ¿no? Sí, el primero del taller es Juan Cruz Comar. Bueno, creo que
es la primera vez que Talleres pierde una pelota tan liviana en la mitad de la cancha y queda descompensado. Y es la primera vez en el partido, seguramente el gol a favor explica esto, se retrasa, ya no presiona tan arriba y River empieza a jugar un poco más cómodo en cuanto a la presión de Talleres, pero todavía siguen sin tener fútbol en la mitad de la cancha. Veremos si el ingreso de Palacio se lo da. Bueno, no se va Carrascal para el cemento, ¿no? No, el que se va es Elías López a la cancha del Tucu, el 15, Ezequiel Palacio. ¿Quién quedará? Atención, ¿quién quedará de los cuatro ahora, no? ¿O quedará con tres en el fondo, papá? Sí, con tres en el fondo. Pablo Díaz por la derecha, seguramente Pirola de Libero y Chileri por la izquierda. Bueno, perfecto, está Palacio. ¿Quién se va, Talleres? ¿Cabito? Se va Tomás Pochettino, deja la cancha el volante ex Boca, a la cancha con la número 5, Federico Pachorra Navarro. Ser líder es el original y diferente. Calzado Ombú, seguridad más confort. Nuestro líder a Juegos Vía, Calzado Ombú. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Bueno, quita un volante de generación y mete un volante de contención, de recuperación, ¿no? Bueno, esto que veíamos en los últimos minutos se explican ahora con los cambios. Centro al área, de cabeza salió el arquero Guido Herrera. Falta de Pinola. Guido Herrera se quedó con la pelota. Atención, a salir el arquero, se va a quedar un rato largo también. Fiambres Lubianca, Caridad Soberano, el mejor precio. Elija Fiambres Lubianca. Cuando te miden a probar una gaseosa seco, primero te vas a sorprender. Y después no vas a querer cambiarla por nada del mundo. Seco, elegí el sabor. Ya relata Carvajal, ya se viene Clivati en la cancha de Banfield con Boca confirmado. Por Radio Mitre, Banfield Boca en la continuidad deportiva. En Villa Ballester, Romántico, Jono Vázquez, representante especial Bristol y Firestone, 50 años al servicio del automóvil. 29 minutos, pelotazo largo al área, corre Menéndez, salió el arquero Armani, al costadito del área, se queda Armani con la pelota. Los últimos intentos de River en el cuarto de hora final, gana Talleres 1-0, salió con Angeleri, nadie se le muestra, Angeleri la tiene el turco, sale de zurda, arriba la peina, bien Prato, Prato afuera para Escoco, tiró un sombrero, se metió en el área, Escoco para Carrascal, Carrascal va hasta el fondo, raya final, penal, nada, nada, dice Pitana, a ver, Carrascal gana la cuerda, no sé si no le toca el pie zurdo, no sé si no le toca a Tenaglia el pie zurdo, lo protestó demasiado River. El pie izquierdo, Gustavo, la duda mía es si lo toca a la izquierda. Puede haber un roce, pero se tiró con tantas ganas Carrascal que no compró Pitana. La verdad que desperdicia una situación porque llegaba para tirar un buen centro atrás por la izquierda. Carrascal. Nada de nada, No hay nada. Nada, Mariano, ¿no? No, nada, se tira Carrascal. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Jaeger. Será la nueva Jaeger roja, Jaeger negra. Salen más sabores en Santa Teresita del Golf Internacional. Abierto todo el año. La previa de Boca, River, River, Boca esta semana de 0-30 con la Torre, con Pacini, con Paulich, con Cristófalo, con Caimi, con Sosa, con toda la banda. Boca, River, River, Boca, la previa de lunes a viernes de 0-30 la Super Mitre Deportivo, la tira viene más escuchada en la Argentina de Radio Mitre. De 0-30 el Super Mitre Deportivo. ¿Sería de qué manera, Beto? Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacio, De la Cruz, Prato y Borreo Suárez. O sea que el mismo equipo con la vuelta de Enzo Pérez. El mismo equipo que me diste para jugar en... Por Copa. Por Copa, ¿no? Claro. Sale jugando con un pelotazo largo, Herrera, Herrera, buscando las espaldas de Paulo Díaz, que saltiga, no, con tres, está en el fondo River ahora, claro, Talleres también va a intentar aguantar el partido en la mitad de la cancha, lo gana 1-0, ya me voy al Florencio Sola, se lo escucha Sosa, para la formación de Banfield, queda el balón por el medio, la tiene Pinola, Pinola, sale jugando por el medio, la entrega para Carrascal, se activó en los últimos minutos, Carrascal de la izquierda al medio, gran pase para el Oso, arrancó muy de atrás, no tuvo repentización para ir a buscar el red al piso. Se quedó con la pelota. 32, Lomba. En mitad de cancha hacia adelante han aparecido en cuentagotas las individualidades de River. Y cuando apareció una, no hubo continuidad en otra. Esto es lo que le ha pasado en gran parte de este partido a River. Con Ibuten, que el dolor pasa y vos la pasás mejor. En la casa, en el coche, en el taller, en la moto, como Yumri Mota, no hay otro. Ahora te le quiero con Requino. Sorteo y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos. Se viene por el costado derecho, Pallero, Pallero en cancha, va hasta el fondo, mano a mano con Pinola, lo cerró Pinola al córner. Lo cierra Pinola, le manda la pelota al córner. Por el costado derecho, tiro libre de esquina para Talleres. En cada gira, en cada shopping, Sport Line, todo para vivir el deporte. Gana la T 1-0, pierde River el gol de Bustos, que ya no está en cancha en el segundo tiempo. Química Oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos. www.quimicaoeste.com.ar 33, viene el córner. De cabeza Comar Armani. De cabeza Comar Armani, lo encontró el arquero parado.
ganó de cabeza Comar Armani, señores. ¿Dónde apareció Comar y dónde estaba Armani? Bueno, los dos en el lugar donde estaba la pelota. Apareció entre medio de los centrales Comar, un cabezazo que no encontró parado Armani. Todavía no lo puedo creer. Primero como cabeció Comar y segundo como atajó Armani, Gustavo. Una buena peinada en el primer palo de un hombre de Talleres. La frustración de River por no jugar bien se traduce también en esta desconcentración en la pelota parada. Enzo Pérez afuera, entregó la pelota bien abierta para que se venga Álvarez. Alarga la pelota para Palacio, cayó, tiene falta, nada, Pitana. Palacio se desparramó en el área. Contra ahora sale Talleres a toda velocidad, gran jugado de Menéndez. Cae Menéndez, mirá que solo venía por acá afuera pidiendo la falta. Le cobra el árbitro, cobró, cobra Express. Amonestado el jugador de la Teja, Vito. Así es, Ballero. Cobró, cobra Express y una tarjeta también. Vos habéis sacado tarjeta de débito y retirá dinero en Cobra Express. Se viene Coto, ataca River, quiere empatar el partido. Quiere ir a Paraguay, no perdiendo River. Pelota para Palacio, de afuera va a rematar, no, el centro, pecho de Comar, entrega para Medina. Qué jugada perdió Talleres el anterior, me quedé pensando, Ballero lo tenía solo abierto a Menéndez por la derecha, Lomba. Pasaba como si los jugadores del River no quisieran tocarlo a una velocidad, ha sido una constante esto. Después no tuvo la claridad para abrir con su compañero, pero hubo una diferencia de velocidad. Yo me pregunto si es por la velocidad de los jugadores de Talleres o porque hay algunos jugadores de River que están lentos. Pierde River, señores, gana Talleres aquí en el Monumental, pero se viene Carrascal, se llevó la pelota con la mano, dice Pitana. Cobró, cobró preso la mano del colombiano. Y lo libre, señores, y salido para Talleres. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde los amores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venida San Juan, flor de jugada, regala flores y plantas. Finas, ovas, perfumadas y bellas, cooperativa de floricultores. Bueno, Sosa, está el equipo de Crespo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Gaby? Abrazo para todos. Hasta último momento, Reynolds, hermetimos, pero hace un ratito pegó la planilla. Conde, Argiero, Cibeli, Víctor, Claudio Bravo, Rodríguez, Ursi, Luciano Gómez, Nicolás Bertolo, Junior Arias y Juan Álvarez, los 11 de Crespo para jugar contra Boca. Y el señor, ¿quién es el árbitro de ese partido? Fernando Echenique. Bien, hay una buena concurrencia de Florencio Sola ya. Tremendo, y recordemos que está la tribuna nueva, 2.500 butacas que son generales, la nueva tribuna que se inauguró contra Estudiantes, así que hoy estará colmada, David. Y el señor, ya se viene Carvajal, ya se viene Clivate y un cambio en Talleres, se va a Menéndez, ¿no? Sí, última variante en el conjunto del cacique Medina, deja la cancha con la número 27, Jonathan Menéndez, adentro con la 7, colombiano Diego Baloye. Ser líder, ser original y diferente, Calzado Ombú, seguridad más confort, nuestro líder a J2P es Calzado Ombú. No te vuelvas loco por el cambio climático, usa por la Green Membrana en Basta y dormí tranquilo, naranja, pomelo, cola, lima, limón, si elegís sabor, elegís gaseosa seco. Bueno, se escueto el tiempo ya para River para poder empatarlo, ¿no? ¿Gusta? Ya no queda casi tiempo y todavía no aparece la claridad. Se viene por el costado izquierdo Prata, a ver, se mete en el área, va Prata, desborda, centra el área, termina cortando y ganando Cubas. La pelota sale por el costado derecho, intentaba tener área, no podía. Se viene River ahora, Enzo Pérez va con todo, River, Palacio, la afuera, pegale, Palacio. Terminó rebotando la pelota a la espalda de Coco dentro del área. Le queda Paulo Díaz para Palacio, Palacio, Coco, Coco, Palacio, para Coco, para Palacio, Paredes, el arquero, Rivera. Bueno, parece que se enojó River, parece que se enojó River, el rey de abajo. Se quedó con una buena jugada de River, Roma. Esta sí, esta es buena porque este es el River rápido, ágil, que toca de primera, pero con cierta precisión. Faltó el último pase, la última pared entre Coco y Palacio, pero Palacio es un jugador que le puede dar ese fútbol que le ha faltado a River en la mitad de la cancha. Lo dijiste, el recientemente ingresado Paloyes, ¿no? ¿Que no? Así es, el número 7, colombiano de 22 años, vuelve después de una rotura de ligamento. Bien entendido, Valencia, digo, había una vocal que no me sonaba. Se va a venir la última modificación en River, Beto, ¿no? Sí, señor, hablando de colombiano, se viene el 19, Rafael Santos Borré, se va, es Coco, octavo partido del segundo semestre de River, por ahora es derrota, pero la quiere vender cara al muñeco. Ojo que está locando Pinola, Ojo que Pinola no para de longar, Gustavo. Sí, sí, lo veníamos marcando. Cuando yo preguntaba si algunos jugadores de River estaban lentos, es por el estado físico de Pinola. No se lo vio
al 100% hoy a Pinola. Veremos si ese elongar significa algo. Intenta Prato, el Feneri quería, no podía, se la sacaron a Carrascal. En el fondo le queda la pelota a Zuculini, quedan 7. Ya se viene Carvajal, ya se viene Crivati, Tato Sosa. Multivanti, señores. Federico Bulos, junto a Fernando Pacini, estuvieron en Santiago del Estero. Así Racing empató con el equipo de Colioni, 0-0. Sale a disfrutar del partido refrescándose con los nuevos Schneider. Sale el nuevo Schneider rojo y Schneider negra, salen más sabores. Sale Díaz con la pelota, presiona River. Termina rebotando la pelota. El jugador millonario marca el asistente número 1. El Maidán, el lateral para Talleres, que gana 1-0 con el de Busto. Necesitas hacer envíos de paquetería, comidas o logística. Necesitas Integral Pack. Soluciones logísticas en movimiento. Te esperamos en el Club del Progreso. Restaurante menú low cost todos los días. Avenida Servindo, 1334. La pelota queda para Pinola. Lo vienen a presionar a Pinola. Tira un sombrero. Pinola a la izquierda para Angeleri. Angeleri la tira larga. Le gana la posición Angeleri a Méndez. Que se espera la marca. Va hasta el fondo Angeleri. Se cruza y manda en ángel. La pelota fuera por el costado lateral. Ataque River. Digo que este equipo no se lo ve jugar. En cualquier momento te sorprende porque la capacidad está como Mapei. Tecnología que no se ve, pero está Mapei. Tecnología aplicada para la construcción. La tiene Prato, Prato, mano a mano con Comar. Comar gana. La manda fuera por el costado lateral de River. El ataque frente al área de Herrera. Hace el lateral. Queda la pelota para Carrascal. Carrascal, el colombiano. Pisa la pelota debajo de la suela. Sí, el colombiano Carrascal. Atrás para Prato. El árbitro da la ley de ventaja. Entrega muy bien para Álvarez. Álvarez Palacios. En la media luna cae. Pide falta. No se la dan. Contra el taller, viene para Pallero. Pallero con el balón, mano a mano, cierra cortando su Culini, que se mete entre los centrales. La banda fuera, lateral, lateral para Talleres. Mitad de cancha, gana la P. Gana el equipo cordobés entre el River 1-0, gol de Busto Lupa. Cuando River en estos últimos minutos parece encenderse, se ha encontrado con un Talleres distinto. Ya un Talleres comprimido en su última línea, que ha dejado poco espacio, con mucha gente en la última línea. Y River no ha tenido claridad. Cuando ha tenido espacio, y tampoco, casi lógicamente, lo tiene ahora, con mucho menos. GPS Taller, la red de talleres lo acompaña donde viaje. GPSTaller.com.ar. Qué gran jugada. Hacemos también una gran jugada. Y manda tu camino a los servicios oficiales de Volkswagen. ¿Cómo sigue la semana para River, Beto, a partir de mañana? Él se entrena a River y el martes tarde noche ya está viajando rumbo a Paraguay. Pinola, Pinola entrega al medio para Enzo. Enzo para Paulo Díaz. Paulo Díaz atrás para Zuculini. Zuculini juega con Pinola. Pinola con la pelota. Alejandro por el costado izquierdo. Pinola la tiene larga. Dividir. Devuelve en el fondo bien parado. En Aglia. El balón otra vez para Pinola. Pinola para Zuculini. Zuculini se ha quedado como último hombre, ¿no? Es el líder de este equipo, Zuculini. Sale jugando con Paulo Díaz. Paulo Díaz para Enzo Pérez. Le queda Borré, Borré, Palacio fuera. Abrió la pelota para Álvarez. Se viene el River. En la puerta del área la tiene Palacio. Palacio entrega para Carrascal. Carrascal de 10. Abrió la pelota a la izquierda para Angileri. Se viene por el costado izquierdo. Enganchó, le ganó del área. Va por afuera, Veda. Tiró en su propio eje al fondo, corner. Rebotó para Gapani. El corre con 20 defiende Talleres. Corner, señores de River. En cada shopping Sport Line, todo para vivir el deporte. Bruno Zuculini se quedó atrás porque Angeleri juega como extremo izquierdo en estos últimos minutos. Va a venir el córner. Angeleri, centro azul, primer palo. Se pasaron todos. Tiene la pelota en la media luna. Cierra bien Palacio. Le queda Álvarez, Álvarez, Palacio. Centro al punto del penal. Prato está. Herrera. Herrera en el medio del arco. Se elevó Prato, ganó. Pero me parece que saltó y cabeció antes. Impactando la pelota sin fuerza y sin dirección, por eso le facilitó el trabajo a Herrera Lomba. Sí, saltó antes, se quedó sin fuerza, además el centro venía pinchadito y no con potencia, entonces toda la fuerza se la tenía que dar Prato, que no la tomó bien, por eso fue fácil para el arquero de Talleres. Club Redondo es el único programa de beneficio que protege la salud de tu familia. Emergencias médicas sin cargo, médico a domicilio y 50% de descuento en farmacias y odontología. Asociate ya, hoy mismo, ingresando a clubredondo.com.ar y disfruta de estos y muchos más beneficios. Esta boca en el campo de juego, tanto haciendo el movimiento precompetitivo. Sí, Gaby, todos los futbolistas de Alfaro haciendo el precompetitivo. Andrada, Bufarini, Gols, Alonso, Fabra, De Rossi, Almendra, Hurtado, Reynoso, Bando y Soldano. En el banco de suplentes quedaron afuera Mas y Capaldo. Por eso, Díaz, López, Campuzano, Villa, Macalister, Ávila, Tevez, son los suplentes de Alfaro. ¿Para cuánto tiempo tiene? Después te lo preguntará José. Pero Mauro, 30 días aproximadamente, ¿no, Zárate? Sí.
Sí, a fines de septiembre volverá a jugar un partido oficial. Por eso, por una hipotética semifinal, rival a definirse, si Boca accede a esa instancia, podría jugar nuevamente un partido por puntos. Atiene Pinola, Pinola, Prato, Prato, recibe la infracción, falta contra el delantero de River. Pitano, tiro libre millonario. Cobro Express siempre está cerca tuyo. Sale a disfrutar del partido refrescándose con las nuevas Schneider. Sale la nueva Schneider roja, Schneider negra, salen más sabores. 43 y Moronita pierde River, gana Talleres, gol de Bustos. Promediando este segundo tiempo, viene el centro desde la derecha al área cordobesa. Se eleva y gana. Bien parado Medina. El árbitro cobró una posición de adelantada. Qué fácil cobró el offside el árbitro. Señores, esto es un verdadero Cobro Express. Fácil, como ahora podés pagar en Cobro Express todas tus facturas con tarjeta de débito. Un Gallardo irreconocible, Beto. Sí, para nada, conforme el técnico de River hace rato que no se lo veía de esta manera. Y Medina, suma. Activo, activo. Le pide a Baloyes que abra la cancha, que saque a los centrales y que se haga corto el equipo. Le pasa por arriba, ¿no? No tiene ningún problema. La pelota la viene a buscar Pinola, no llegaba. Balón por el medio. Le queda Pallero. Pallero intenta, perdió la pelota. La recupera Pinola. Pinola mete un pelotazo largo después de Paulo Díaz a dividir por el medio. Quería Borrero, no llegaba. Le queda Comar. Juan Cruz Comar a la salida del círculo central. La abrió a la derecha para Fragapane y le quedó la pelota al revés. Por eso Pique se va al lateral para arriba, Roma. Quedan 60 segundos. Hoy no fue un buen partido de River. La preocupación de Gallardo es por este partido, pero también por lo que se viene. Está calambrado Comar, ¿no? Por eso se para el partido y la gente de River se enoja. Comar está en el piso tendido, los compañeros lo atienden, un calambre de aquello tiene Comar. Agosto 0 kilómetro, Fiat Arabonel, gran oportunidad con el plan nacional. Agosto 0 kilómetro. Envía un SMS con la palabra Fiat al 2210. Bonificaciones de hasta 100 mil pesos, ¿eh? Tomamos usado de todas las marcas. Al mejor precio, manda un SMS al 2210 con la palabra Fiat. Tener tu 0 kilómetro en Taraborelli es más fácil. Se pone de pie Comar, 10 segundos finales. Serán 4-5 más. Borré con el pecho, Prato de frente, plancha para mí. Tengo la ventaja de Pitana para que la tome Guido Herrera. Qué golazo de esta tarde. El talento es algo que no se ve y se nota como Mapei. Tecnología que no se ve, pero está Mapei. Tecnología aplicada para la construcción. Sí. Hasta los 50, señores, vamos. La pelota viene para Díaz por la izquierda. Intenta la entrada de Talleres. Cobra una falta Pitana. Cobró un Cobro Express, tiro libre para la T. Cobro Express siempre está cerca tuyo. Que no sea la primera embarcada de la crisis, 100% transitable. Y olvídate de la humedad. ¿Otra me gusta? ¿Lo van a molestar a Enzo Pérez? ¿Está molestado? No, no lo tengo molestado a Enzo Pérez porque revolvió la pelota, ¿no? Claro, otro molestado en River. No estaba molestado Enzo Pérez en este canto. Cobró un Cobro Express. También sacó una tarjeta al árbitro Pitana. Vos también sacando tarjeta de Pinola, Pinola, ¿eh? Era dinero en Cobro Express. Y lo va a echar a Pinola, y lo echó Pinola. Y lo echó Pinola. Expulsado Pinola. Roja directa, creo, inclusive, ¿eh? No, 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 amarilla. Amarilla, no. ¿Ah? Amarilla, a la cara de Gallardo, mamá mía. Yo no le vi a Pitana sacar la segunda tarjeta amarilla, ¿eh? Sí, estuvo. Yo no lo vi, por eso pido disculpas. Pinola no paró de protestar la Pitana desde el primer tiempo, la impotencia de Pinola Lopa. Tal cual, lo veníamos marcando desde el primer tiempo, cuando lo amonestó en aquella primera jugada, ya por los 15. Después lo llamó aparte porque Pinola le seguía protestando a Pitana. Tranquilízate, le decía. Claro. ¿No? En aquel primer tiempo, jugá tranquilo, pará. Ahora habla con Maidana, Pinola, perdóname Lopa, te no, quería cortar eso. Es que la verdad vi eso de Pinola durante todo el partido, más que estaba molestado, pensando en el partido con Boca. Y se lo pierde. Y finalmente se ganó la segunda amarilla. Bueno, Robert Rojas y el chino Martínez Cuarta, sí, Mariano. En ese cruce del primer tiempo, Pitana le dijo, ¿a quién te comiste a Pinola? Bueno, pero el duelo estaba picante, se lo marcamos con Lupa, ¿eh? Con Loma se lo marcamos y Pitana también está con un grado de soberbia importante. En el último tiempo, después del Mundial, a Pitana lo han cambiado. Pierde 1-0 y se queda con 10 River. Y se viene Talleres con el segundo, se viene por adelante Pallero. Terminó perdiendo la pelota, le va a terminar quedando por el medio Carrascal. Intenta Carrascal, ya se viene Boca, ya se viene. Los 10 aciertos y te llena de regalo. Pero se viene el volumen abajo, Beto, ahora protestando la Pitana. De todo le dice la Pinola, bien lo decía. Tache la Pinola con...
Gallardo no para de protestar del cuarto, ¡no! Sobre el final se viene Álvarez, ganó la cuerda, al fondo, centro al área, Escobar devuelve de cabeza la pelota, que le dice un problemita en la cola, parece que tiene pintura, perdón, pintada, ¿no? Claro, como que se le rompió el silbato a Pinola, a Pitana, perdón, pelota de Prato, Prato contra el área, la tiene Borré, busca el empate River, Borré a la media luna, pelota de primera para que recalco y suave el pase, y la terminó perdiendo, y está acorralado Talleres, 48 y medio, con uno menos, ve cómo está el cacique, se vuelve loco, la pelota la tira Armani, Armani larga, viene Borré, Borré salta, termina cortando en el fondo, bien parado Tenaglia, Tenaglia, un pelotazo para Pallero, cobró, cobró, falta de Pallero, tiro libre para River. Cobro Express siempre está cerca tuyo. Dramático final, ansioso final, pierde River, Pinola expulsado, enojados con Pitana, que algo se le rompió a Pitana y no sabemos qué, el amor entre el hincha de River y Pitana se rompió. La pelota, por... me acuerdo aquel pitanazo, ¿se acuerdan? La pelota la tiene por la derecha Fragapane, Fragapane para que se termine el partido, 60 segundos finales, 49-1 de llegar a los 50, pierde River y Pinola expulsado. Con Ibuten, que el dolor pasa y vos la pasas mejor. Se viene por afuera Díaz, Díaz en el área de River y el córner. Se cruza Álvarez y levanta el córner, tiro de esquina para la T. En cada esquina, en cada shopping, Sport Line, todo para vivir el deporte. Calentísimo, calentísimo el final y el que sale perdiendo en esa calentura es River, porque lo pierde a Pinola, ya no solo por estos últimos minutos, sino para el partido frente a Boca. Ser líder, ser original y diferente, Calzado Ombú, seguridad más confort, nuestro líder a juegos bien, Calzado Ombú. La pelota fuera del área, viene el remate, Cuba, le pega Cuba, hasta para Armani, devuelve rápido Armani, Armani para Alonso, Alonso, Armani con Tenaglia, pica la pelota, una, dos veces, se va al lateral, lateral para Talleres. Tengo tiempo cumplido ya, 50 tengo, señores, se va a terminar, va a ganar Talleres, va a perder River. Expulsado con 10, termina River, señores, ganó Talleres, perdió River. Perdió River, señores, aquí en el mismísimo Monumental. La nota la dio la T de Talleres, que le jugó el partido a River como a River. Gallardo se saluda con el cuarto hombre. Le va a derramar el cacique Medina. No ha sido una tarde mágica para Gallardo. Ha sido una tarde difícil para el técnico de River. Gol de Busta para la victoria. Perdió River. Lo perdió Pinola para el clásico del fin de semana. Y ahora River en tres semanas se le viene la clasificación a la Copa. Y a River se le viene ni más ni menos que el clásico. Mirando a Gallardo. Gallardo cruza la mitad de la cancha y lo va a encarar a Pinola. Y lo va a encarar a Pitana. Aquí está Gallardo con Pitana. Mira para los costados, ustedes vayan. A ver, Gallardo y Pitana, Pitana y Gallardo. Se dan las manos, habla con Armani. Ahí se le queda la par Gallardo. Lo esquiva Pitana. Algo le dice Armani, lo separa el cuarto hombre. A Gallardo que le viene diciendo algo de atrás a Pitana. Señores, se terminó el partido. Ha perdido River. Hay un duelo entre Gallardo y Pitana, bárbaro, en la mitad de la cancha. No han expulsado a Pitana. Comenta Lombardi Lomba. Ha sido justa la victoria de Talleres al final. Sí, señor, sí, señor. Y River por primera vez toma de su propia medicina. Porque no es sorpresiva la victoria de Talleres. Talleres le jugó como River le juega a sus rivales. Presión alta. Ataques directos, un ataque más rápido, más consistente, con mejores ideas. Le costó un tiempo y un poquito encontrar precisión, pero en el principio del segundo tiempo ya Talleres demostraba que estaba cerca del gol. Y River nunca pudo solucionar sus propios errores con rendimientos individuales muy bajos esta tarde. Y tampoco pudo solucionar y bajarle la intensidad y los buenos rendimientos individuales que tuvo Talleres. Y esa combinación explica este 1-0 y esta derrota de River justo en la previa de la vuelta de la Copa Libertadores y justo en la previa del Superclásico. Dame una frase de Prato y nos vamos al Florencio Solo a ver qué dice el Oso. Teníamos que ganar, bueno, lo perdimos mismo perdiendo, tuvimos una o dos situaciones nomás y no fueron muy claras,
tenemos que generar como veníamos generando y hoy no generamos. ¿Qué le faltó a River y qué tuvo Talleres esta noche? No sé, ellos salieron a jugar un partido de mano a mano, uno contra uno, lo hicieron bien. Nosotros lo entendimos el segundo tiempo, el primer tiempo no. Pero bueno, en ese 1-1 ellos fueron más eficaces arriba y nosotros, como te dije recién, en ataque no tuvimos fino, no tuvimos lucidez. Llegábamos muy sucios, con la pelota muy sucia y no generábamos situaciones. Se viene una semana muy especial. Sí, una semana linda, difícil, con mucha responsabilidad, pero linda a la vez. ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien. Listo, Lucas Prato. Los Pratos, señores, nos vamos para el Florencio Sola porque ahora se viene el capítulo Genese. Ahora se viene Boca, ahora Boca. Banfield, ahora Banfield Boca, lo relata José Gabriel Carvajal, lo comenta Cribati, Beto Fumo, Javier Nevas, Marcelo Soria, Gustavo Lomba Lombardi en la parte técnica, el querido Gustavito Castellano. Nos vamos del Monumental, gol de Bustos, ganó Talleres 1-0, expulsado Pinola, Carvajal, tome la pelota, juega usted y distribuya con sus compañeros. Juega Boca, juega Banfield en Radio Mitre, señor. Ahora desde el Solá, desde el estadio de Banfield, aquí en una noche agradable, con algo de brisa, con la vara alta puesta por las emociones de un partido que ha terminado con una intensidad de asombro, y nosotros esperando por la presentación de Boca frente al equipo de Crespo, nada menos. Trabajan desde hace rato los futbolistas en el campo de juego, han quedado los arqueros de Boca, el resto en este momento se va para el vestuario, los de Banfield todavía están en un campo de juego que luce magnífico. Boca, de levantada de un capítulo histórico en la Copa Libertadores de América, goleando en la altura después de las dudas que se generaban por ir a jugar de la manera y con la logística que había armado su cuerpo técnico. Viene con la espalda ancha de Quito, Boca baja con la espalda ancha para jugar este partido, para jugar por la Copa, para ponerle la firma a una obra que prácticamente está terminada en la previa, nada menos en la semana previa del Superclásico en la Argentina. Noche agradable, mucho público en el estadio de Banfield. Aquí estamos esperando por Banfield, del equipo de Hernán Crespo, de un equipo poco ganador, este de Banfield, y que enfrenta a un Boca que partido a partido va de un crecimiento asombroso en su juego, en su firmeza, en sus convicciones, más allá de esa gafe que se mandó en la Copa Argentina frente al Magro. Lo entendió el otro día en el partido Boca por el campeonato, ya cuando ganó 2-0. Entendió que había que jugar igual el segundo tiempo al primero, después fue goleó en la altura. Aprendido que el pulso se mantiene en los 90. Si hoy lo mantiene durante todo el partido aquí en el estadio Florencio Sola, frente a Banfield, frente a un equipo al que le ha costado enormemente captar, tomar la idea de su técnico, hacerse ganador, desarrollar fortalezas además de juego, Boca puede terminar la semana antes del primer clásico, que será el primero después de diciembre, pero además puede ser el primero de otros muy importantes a cortísimo plazo que tengan Boca y River. Es una buena manera de cerrar la semana y de empezar la semana previa si Boca gana hoy aquí. Tiene todo Boca, más allá de una formación que naturalmente cuida a algunos futbolistas pensando la Copa y pensando el partido frente a River. Gusto de saludarlo, señor Néstor Clivati. Hola, José, hola, Fútbol País. Es difícil hablar de un plan B con un plantel tan rico, de tanta jerarquía. Está Fabra, está Paolo Golz, Cuffarini, está Daniele De Rossi, está Hurtado, Soldano, el Bebelo. ¿Dónde están los suplentes? Lo que pasa es que no tienen el rodaje y la continuidad. Y entonces es ahí donde nos parece que baja un escalón Boca para que el partido acaso tenga alguna simetría. Y entonces es allí donde lo esperamos con cierta avaricia. Banfield está necesitado de puntos, lo dice la tabla general, lo dice también ese número complejo del descenso. Ha ganado aquí un solo encuentro, ese que transmitimos hace unas semanas frente a Estudiantes. Necesita hacer un gran esfuerzo aún para subir a ese escalón que hoy Boca le permite, al menos en lo previo y en lo teórico, amigo. Somos el Super Mitre.
Vamos al vestuario de Boca nomás, Tatito, dale vos, dale vos. Estimados, vamos a dar el once inicial de Boca, que ya termina el precompetitivo para terminar de acomodar todo y saltar al terreno del juego. Recordemos que a las 20 arranca este Banfield Boca. 1 Andrada, 4 Bufarini, 2 Gols, 6 Alonso y 18 Fabra, 16 De Rossi, 39 Almendra, que vuelve a la titularidad por primera vez en este semestre. Se han hurtado con la 17 en su espalda, 30 Reynoso, 34 Bando y 27 Soldano. Los 11 Alfaro, repite solo Andrada, de aquellos que jugaron a altura de Quito contra la Liga Deportiva Universitaria de la Victoria 3-0. En el banco están Marco Díaz, Elisandro López, Campuzano, Villa, Alexis McAllister, Ávila y Carlos Tevez. Quedaron afuera el mismo Mas y Capaldo. El miércoles, en la revancha contra la Liga Deportiva Universitaria, Alfaro pondrá lo mejor. No cuidará pensando en el superclásico. Nadie será resguardado porque quiere ponerlo mejor el miércoles y luego sí pensar en River. Saludos a Ezequiel Sosa en el vestuario de Banfield. ¿Cómo te va, José? El abrazo para Néstor también. Confirmado Banfield, misterio hasta último momento. Así estuvo Crespo en una semana complicada, en una semana de rumores, porque este Boca, porque este Banfield, perdón, viene con un camino sinuoso, sin ver la victoria seguido. Por eso fue probando Crespo en la semana y veremos qué es lo que sucede hoy, ¿no? Porque esos rumores indican que si tal vez Banfield no gane hoy, no se sabe qué puede llegar a pasar con el futuro de Crespo. Así que hoy se juega una ficha importante, mete mano en el equipo Crespo, tres modificaciones respecto del equipo que perdió contra Argentinos Juniors 3-2. Arciero por Lolo, Bravo por Dubarbier y Álvarez por Dátolo. Al banco de los suplentes el ex Boca, el 11 para enfrentar a Boca justamente hoy en el Florencio Sola. 33 Esteban Conde, 4 Rodrigo Arciero, 2 Renato Cibeli, 14 Sergio Víctor, 3 Claudio Bravo, 24 Luciano Gómez, 30 Jorge Rodríguez, 35 Agustín Ursi, 22 Jorge Álvarez, 13 Junior Arias y el número 8 Nicolás Bertolo, los 11 de Hernán Crespo. Gran saludo a Nacho mi hijo y a toda la banda de los pibes en Copenhague. Están ya en la medianoche, pasada la medianoche en la capital de Dinamarca. Se ve que no la están pasando mal, siguiendo la transmisión del Super Mitre. Vamos Boca por alguno de ellos. Muy bien, saludos a la banda de Copenhague, de los pibes de Copenhague. Mirá desde dónde. Si hace 20 años cuando estoy y yo empezamos a hacer los primeros pininos juntos, Néstor Gilbati nos iban a decir que en Copenhague estaban escuchando una transmisión nuestra. En la calle Copenhague, con suerte podía haber alguna tía que se había olvidado la radio prendida y así quedamos. Y si en esta cabina estemos viendo o vamos a ver el partido que se va a jugar aquí a través de un móvil, ¿no? A propósito de partido de Boca y de... Claro, sí, señor. A propósito, tienen que haber jugado en contra algún Roma Lazio, el técnico de Banfield, Hernán Crespo, con De Rossi, ¿no? Sí, lo reconoció en la semana, dijo que lo admiraba, ha jugado mucho, superclásicos han compartido, han sido contemporáneos en realidad en Italia mucho tiempo. Recordemos que De Rossi justamente estuvo en la Roma 18 años, así que coincidió en esos derbis que se juegan allí en Italia muchos, son muchísimos partidos los que coincidieron. Bien, yo tengo una estadística más doméstica. A ver, ¿sabés cuántos goles le hizo Crespo a Boca jugando con la camiseta de River? Solo uno. En la Bombonera en el 94. El 3-0. Pensé que tenía otra incidencia, sí. Lo que pasa es que se fue muy temprano. Claro, fue verdad. Jugó tres partidos, un puñado de partidos jugó la primera de River, José. Sí, Mariano. Y en aquellos duelos clásicos fueron los comienzos de De Rossi, porque Crespo estuvo en Lazio 2000 y 2002, cuando el romano recién comenzaba a jugar. Después se enfrentaron mucho en Inter-Roma, en Milan-Roma y algún Genoa-Inter, ya un poco más grande Crespo, casi en su retiro. Claro, por eso la pregunta, pero llegaron a jugar algún clásico romano, Lazio Roma, ¿no? Se enfrentaron, sí, señor. Muy bien. Señoras, señores, somos el Super Mitre. Buena banda de Banfield. El aliento para sus hinchas. Allá está la tribuna Eliseo Mourinho, que es la que no tiene tejido, que ha devenido en una
platea donde hay apenas un murito, pero no hay tejido que separe del campo de juego. La fotografía de aquella tribuna es una tribuna del fútbol inglés. El resto del estadio es un estadio argentino. Sí. A propósito de esa tribuna, se inauguró contra Estudiantes hace dos fechas el Liceo Mourinho, y vos ves el público sentado, pero no es una platea, es una, es una tribuna popular de 2.500 personas de capacidad. Es una, es una prueba que quieren hacer aquí en Banfield y que hasta el momento ha sido exitosa. Y por supuesto, el día de mañana la intención de la dirigencia es echarla. Todavía no empezó el partido y ya tenemos la gran jugada de la fecha. Y vos podés ser protagonista. Mandá tu camión a los servicios de mantenimiento Volkswagen y convertite en la figura del partido. Mirá todos los pibes que lo van a rodear a De Rossi. Almendra tiene 19 años. Obando también. Y es clase 2000 Juan Hurtado y Ian Hurtado. Van a acompañar a este veterano símbolo del fútbol romano, los pibes, ¿no? Los pendex que tiene Boca en esta jornada, en esta noche. Es una muy buena prueba para ver esas respuestas. A propósito de prueba, a propósito de lugares en la cancha, el otro día hubo una especie de superposición. El rendimiento jugando con Marcone de De Rossi no pareció que tuviera toda la cancha para él como le gusta tener al italiano, al romano. ¿Cómo va a ser la distribución en la mitad de la cancha hoy? Con Almendra, con Obando, de Reynoso ya sabemos, De Rossi uno imagina que será volante central, pero después ¿cómo se van a parar Almendra y Obando fundamentalmente? Tato, te pregunto. ¿Cómo, José? Te preguntaba, habida cuenta de que el otro día, en la mitad de la cancha, lo hablamos con Gustavo Lombardi, cuando tuvieron que jugar Marcone y De Rossi juntos en la mitad del terreno, sí. Pareció que en algún momento había superposición, como que no será una dupla, por más que es muy bueno el rendimiento de Marcone y es muy bueno el rendimiento de Rossi desde la llegada de Boca. Ahora juntos parece que no se potencian. Por eso pregunto, en este nuevo mediocampo, en este inédito mediocampo de Boca, de Almendra, de Rossi, Obando y Reynoso, tengo muy claro dónde lo puedo ver a Reynoso. Ahora el resto, fundamentalmente, Almendra y Obando. ¿Qué pruebas hizo en la semana para colocar a estos cuatro en la mitad de la cancha, Tato? Me imagino un esquema con dos bien marcados para recuperar, De Rossi para hacer el juego horizontal, Almendra vertical. Me imagino a Hurtado más a la derecha, que de centro atacante definido, Obando por la izquierda y a Reynoso detrás de Soldano, que será el 9 clásico, el 9 de área de este Boca. ¿Por qué pone a Almendra con De Rossi? Porque el miércoles van a jugar Capaldo y Marcone. Y yo no descarto que De Rossi con Marcone y Capaldo jueguen frente a River en el Monumental el fin de semana que viene. Lo que será el partido más importante y atrayente de la Superliga en lo que va del semestre. El River Boca pautado para el domingo que viene en el Estadio Monumental. La idea de Alfaro es ponerlos juntos. Volver a ubicarlo a De Rossi con Marcone, pero Capaldo se viene ganando por otro, se viene ganando un lugar. Por eso, la alternativa de que jueguen juntos los tres es muy viable. Sí, Capaldo se vino ganando un lugar en la primera Boca, eso es verdad. Tiene una dinámica, Capaldo, formidable para los años. Pero también ha levantado, ¿qué partido fue? Lo vi jugar muy bien a Obando. También Obando ha tenido buenos partidos. Sí, Obando jugó bien contra los Ibi, jugó bien cada vez que le tocó ingresar. Por izquierda es un jugador muy interesante, pero dentro de los juveniles que se ganaron un lugar dentro del equipo Ceneice que afronta los partidos más importantes, tenemos que hablar de Capaldo en la mitad de la cancha, de Weigan como lateral derecho, que por ahora le gana el lugar a Buffarini. Lo que ve Alfaro en esos chicos es un potencial muy grande y lo van revalidando partido tras partido. Lo de Capaldo realmente es excelente. Y Capaldo le ganó el lugar a un Curico Almendra, que juega por primera vez como titular en esta Superliga y en este semestre. Había quedado fuera del banco de suplentes y de los concentrados en varias ocasiones anteriormente. Y hoy juega como titular, le da la oportunidad, pero Capaldo le ganó ese lugar que tenía Almendra como proyecto y realidad de Boca. Aparece Banfield, aparece Boca, camiseta blanca, una banda en diagonal, en verde, la camiseta original de Banfield, pantalón negro, medias verdes, Boca vestido de
de Boca. Está Banfield, está Boca en la cancha aquí en el Florencio Sola, esperando el arranque del partido. Gran abrazo para Juan Dindi, que me da un dato fantástico. Final de ida, Copa Italia 2007, 6-2 victoria de la Roma al Inter. Los dos goles del Inter los hizo Crespo y de Rossi. Convirtió uno de los 6 goles de la Roma frente al Inter. Roma terminó siendo campeón de aquel torneo, uno de los enfrentamientos entre el hoy todavía jugador volante de Boca y el actual técnico de Banfield. Ha posado para los fotógrafos Banfield, lo viene a hacer Boca ahora. Así están los muchachos de Boca en la mitad del terreno de juego. ¿Quién es el capitán de Boca esta noche, Tato? Paolo Bols, el central Xeneize, es el capitán. Sabes que no le veo la... Ah, ahora sí. Lo que pasa es que es amarilla, me parece, la banda, la sí, cinta de capitán. Es amarilla la cinta de capitán, con el escudo de Boca. Sí, y parece el final de la camiseta, de la manga, por eso no se advierte bien. El capitán de Banfield, ese... Renato Cibeli, y aprovecho para darte un dato de Crespo. 13 partidos dirigidos, 2 ganados, 5 empatados, 6 partidos perdidos, una semana complicada, y una semana en la que también sonó Hernán Crespo para dirigir la selección boliviana, si no continúa aquí en el taladro. Bueno, lo decíamos en el arranque, ha ganado muy poco, se le ha tenido paciencia a Crespo. Hay algo en el mensaje del entrenador, que evidentemente está bien que entre el equipo del campeonato pasado y este hay muchos cambios, pero habrá, hay cosas que Crespo deberá pulir en su mensaje a los futbolistas. Veremos qué equipo vemos hoy. Bueno, porque, a ver, uno puede ver un equipo que tenga idea, pero en algún momento tenés que terminar por plasmarlas en lo que ese juego te da un resultado, Néstor. Y claro, porque no, al no tener el resultado no hay estabilidad, o viceversa, no tiene estabilidad todos los partidos, 2 o 3 variantes. Fíjate que hoy aparece Arciero, Bravo, Álvarez, entonces no hay una química, no hay una cohesión. Vamos a ver cómo repercute esto, esta movilidad, esta capacidad que Boca tiene en la mitad de la cancha. Para mí, cuando no tenga la pelota, va a meter un entramado de 5 hombres. Allí creo que lo tiene pensado Crespo claramente con Álvarez y Bertolo para que Junior Arias sea el único claro, atacante. No tenga duda, Álvarez va a jugar a la derecha, Gómez un poco más adentro, Rodríguez, uno de los volantes centrales. Bertolo se desprenderá un poco por la izquierda, acaso suelte un poco a Ursi y Junior Arias quedará como delantero. Señor... Por lo pronto, José, sí. Perdóname que te agrego esto, por lo pronto vuelve a la línea de 4, había jugado con línea de 3 en el partido contra Argentinos, Lolo salió del equipo y el que ingresó en su lugar fue Arciero para jugar como lateral por la derecha. Muy bien, está quedando todo listo, señor.